¿Qué tal, amigos? Yo soy Santiago. Y yo soy Luigi. Juntos somos San Luis y saludamos a todos los lectores que nos ven a través de Mi Gente TV. Se acabó el nuevo sencillo que traemos Luigi y yo como San Luis. Es una canción que nos ha traído cosas muy especiales en nuestra carrera desde que salió. No ha parado de sonar en gran parte de las emisoras de toda Latinoamérica. La canción trata de un triángulo amoroso, es una letra un poquito polémica. Tiene que ver con un triángulo amoroso y en el cual las cosas, por supuesto, no terminan nada bien. Y bueno, le hicimos con un ritmo muy fresco. En featuring con Gino y Nacho. La canción, pues, es una balada, está escrita como una balada, pero que finalmente fue grabada entre lo pop y lo urbano, ¿no? Digamos que en la frontera de ambos géneros, y yo creo que ha sido lo especial del lanzamiento de esta canción. Se acabó, celebremos el recuerdo que quedó. Un día invitamos a Chino y Nacho al estudio porque somos buenos amigos, se tomaron una cerveza y escucharon las canciones nuevas que teníamos, a ver qué les parecía, qué pensaban. Pero cuando sonó Se Acabó, no se nos olvida que Chino y Nacho los dos brincaron de una vez del sofá y dijeron, wow, esta canción puede ser muy grande, hagámosla juntos, porque no hacemos algo urbano y lo hacemos juntos. Entonces, bueno, si ustedes nos acompañan en la aventura, nosotros nos atrevemos y nos metemos ahí en un mundo desconocido. Lo hacemos de la mano de ustedes, que saben muy bien del género, ¿no? Lo lindo de Se Acabó, lo que me gusta pensar que es lo más lindo de Se Acabó, es que si la sientes con los pies, es un tema que tiene, sí, esa garra, esa energía, esa fuerza que tiene el urbano. Pero si la sientes con el corazón, si la escuchas con el corazón, es realmente una balada, una canción romántica muy San Luis. El video lo rodamos en las afueras de Caracas, un pueblo que se llama Oripoto, en una loma, pues, bueno, recreamos todo el performance y la casa que se incendia, que es una casa de utilería, naturalmente, pero que sí se incendia de verdad, no hay Photoshop, nosotros estábamos cantando con el fuego atrás, ¿no? Y el director con esta historia lo que obviamente quería expresar era la metáfora, bueno, de que el incendio de la casa representa que el hogar se está destruyendo poco a poco con todo lo que está pasando en esta familia. Santiago Castillo, 31 de mayo de 1981, Maracaibo, Venezuela. El azul. El helado. Serio. No sé quién tiene la injusticia. ¿Quién nos dio aquella idea? Amar a dos no resulta, por muy sabroso que sea. Luis Castillo, sí, me llamo Mami. Nací en Maracaibo el 9 de marzo del 80. Regular, pero hago un guacamole muy digno. Para uno suele cocinar, mi guacamole es muy digno. Laberinto del Fauno puede ser, o África Mía, esas películas me gustan mucho. Las veo mil veces y no me canso. No, por general son iguales, pero a veces en el apuro, o cuando me paran a las 5 de la mañana para hacer promoción de radio en Colombia, me pongo una negra y una blanca. Así que toda mi gente, todos ustedes los lectores de Mi Gente TV, le enviamos un gran saludo, se les quiere muchísimo. Por aquí Santiago. Por acá Luigi. Los dos somos San Luis, nuestras redes oficiales son @ San Luis Oficial. Para el Twitter, el Facebook, el Instagram, Snapchat, canal YouTube, lo que se invente en el futuro, todo es San Luis Oficial. Y ahí los esperamos y estamos siempre pendientes de ustedes. Y bueno, dan el link para que vean el videoclip de Se Acabó. Cuídense mucho, se portan regular, por ahí nos vemos. Chao, chao. Amar a dos se rompe a tres. El corazón se acabó.